sobre todo en esta época, en cualquier época del año, pero pensando en la familia fue el asesinato, digamos, del trabajador del taxi. Ustedes saben que el sindicato de taxi comenzó un paro a las 2 de la madrugada de hoy por la muerte de este taxista. Este mediodía desde la UNOT, definieron realizar un paro general de transporte de 24 horas, pero esto es a partir de mañana en los sectores urbano y suburbano. Sí, exactamente. En un comunicado, la UNOT sostiene que mantendrá las horas de corte ya anunciadas públicamente por la Navidad. La última salida es a las 19:29 y comunica el paro en el sector urbano y suburbano de 24 horas. Conversamos con el dirigente Julio Spinelli y esto fue lo que nos dijo. Bueno, Julio, muchas gracias por estos minutitos, sobre todo en un momento, me imagino, bastante complicado para todos ustedes. Las medidas son de paro, ¿verdad? Sí, efectivamente, son con lo lamentable que pasó anoche en la pérdida de un trabajador. Lamentablemente tuvimos que reunir a la UNOT hoy para llevar adelante una medida de protesta y de lucha contra toda la injusticia que le pasan a los trabajadores. Nosotros hoy en la UNOT, que se hizo en el sindicato del taxímetro, en el SWAT, hemos decidido hacer el paro por la vida, en defensa de la vida y la mampara del taxímetro, en el cual no queremos que suceda otra muerte más en el transporte y en ningún gremio, ¿no? Ni ningún accidente laboral, no queremos que seguir perdiendo compañeros. Julio, el paro significa reflexión, me imagino, ¿no? Frenar a pensar un día qué está pasando. Soluciones, ¿cuáles pueden ser? A su modo de ver, ¿no? Y soluciones nosotros tenemos planteadas unas cuantas. Hay muchas propuestas, soluciones, pero esto no se soluciona de un día para el otro. La muerte de trabajadores del transporte no viene de ahora. Hemos tenido compañeros que han perdido la vida. Hoy actualmente tenemos compañeros, jóvenes compañeros, en silla de ruedas, porque le han querido rapiñar y le han pegado un tiro en la columna y han quedado en silla de ruedas para toda la vida. Y eso no de ahora. Eso lo viviríamos viviendo hace años, ya vivíamos viviendo esos momentos, ¿no? ¿Fue un año complicado para los trabajadores del taxi? Sí, para todos los trabajadores fue complicado. Para el taxímetro también, que es uno de los más perjudicados en cuanto al hurto de sus recaudaciones, a la defensa de la vida de los mismos trabajadores, porque es el trabajador está solo, entra a lugares que prácticamente son intransitables y ahí no sabe si entra y sale. Ese es el problema que tenemos en el trabajo, los trabajadores en el taxímetro, ¿no? ¿Cuándo se retoman los trabajos de manera normal? Bueno, nosotros en la UNOD hemos decidido parar por 24 horas, parar de 0 a 0, es decir, de 0 esta noche. En una palabra, nosotros los trabajadores de las cooperativas y del transporte, de los ómnibus, 19:29 cortamos última salida, hasta el otro día a la hora cero, con los primeros nocturnos que empiezan a circular por Montevideo, ¿no? ¿Crees que puede mejorar la cosa para el año que viene? Digo, estamos en un momento también de cierre de año, ¿no? Sí, 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 tiene que mejorar esto, sí, tiene que mejorar. No hay vuelta, ya los trabajadores, nosotros sí salimos, sabemos cuando salimos a trabajar, pero no sabemos si volvemos a nuestros hogares, ¿no? Y creo que realmente sí, tiene que mejorar todo esto, tiene que mejorar. Hay voluntad política de mejorar estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Por favor, a las órdenes. El paro de 24 horas, aclaramos, es urbanos, suburbanos e interdepartamentales. Exacto. También, o sea que para todo el transporte público. Qué tema, ¿no? Porque con esto de... Cuando pasan estas cosas, lo que empieza a pasar es que quedan aislados la gente que vive en esos lugares. Claro. ¿No? Claro. Otra vez lo mismo, lo que hablábamos la otra vez. No te llegan los servicios, no te llegan por miedo y bueno, sí. Termina así, ¿no? En las zonas como rojas, digamos, o las zonas complicadas, o las zonas que son muy descampadas y vos decís, bueno, no voy a ir hasta ahí en este momento porque tengo que salvaguardar mi vida. Totalmente. Además pienso en todos los trabajadores, ¿no? Y en la familia de los trabajadores, cada vez que se levantan y van a trabajar y esa sensación que decía, ¿no? Que no sabemos si volvemos. O sea, es espantoso eso. Es horrible para los que están trabajando. Para ellos y para sus familias, ¿no? Sí. Porque... Y digo, más allá de esta medida de fuerza que está... ya se instauró no solamente para este caso, sino que ya desde hace tiempo se viene instalando.
es aquello de que en algún momento hay lugares en los cuales no van a entrar más. Claro. Se van a aislar absolutamente, ¿no? Porque en definitiva vos terminás apoyando eso, porque es tu vecino el que va a trabajar, es tu amigo, es tu pariente, es tu padre, es tu tío. ¿Y vos qué le vas a decir? Claro. Entra con miedo, entra igual. Arriesgate. Arriesgate. Si la gente, como decían en otras generaciones, se queda con el Jesús en la boca, ¿no? Porque no sabe si van a volver. Entonces, en un punto, por más que vos te digas que no y tengas como todo un discurso de no y tenemos que seguir peleándola, pero el miedo a veces te ve. Es la vida o la muerte. Pero ¿cómo aparece una persona quemada, un auto quemado? Pero claro, es eso. Es decir, bueno, sí, tal, es tan contundente que, ¿qué querés que te diga? Tenés razón, a mi criterio, ¿no? Sí. Es muy personal lo que digo, pero tendemos a eso, a un aislamiento absoluto de compatriotas, de gente que vive acá cerquita nomás, pero que por culpa de bárbaros hacen que se llegue a esta situación. Es horrible, la verdad. Nuestras condolencias a la familia, ni que hablar del empleado del transporte, ¿no? Más allá de que también hay otra realidad de que un montón de gente se está quedando justo hoy sin poder como saber cómo hacer para moverse. Porque mañana, justamente, por ejemplo, con el tema de UNOT, a partir de mañana no va a haber transporte. Entonces, es todo un tema. Es complicado. Sí, 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 sí. Pero todo se entiende. Bueno, la verdad es que todo se entiende. Sí, es difícil manejar el equilibrio. Y sí. Todo se entiende.